¿Listos para marcharos? Corvo, habrás hecho maravillas esta noche en la ciudad. Apenas creo lo que veo. Así que te encargaste del asunto, ¿no, Corvo? No soy de los que despotrica de sus superiores, pero si alguien se lo merecía, eran esos Pendleton. ¿De qué asunto habláis? Asuntos de mayores, pequeña. Su señoría. Perdón. No pasa nada. Oí muchos asuntos de mayores en el Golden Cat. Debería concentrarme en dirigir esta barca. Lady Emily, soy Calista. Cuidaré de ti y seré tu tutora mientras estés aquí. Encantada. Igualmente. ¿Quieres ver tu cuarto en la torre? ¿Puedo verlo? Sí, claro. Podrás ver Houndpits. Vas a tener ocasión de verlo todo. Bien. Creo que me gustará esto. Me voy con Calista, Corvo. Luego nos vemos. No dejas de impresionarme. Armado con tu acero, has cambiado esta ciudad para siempre. Y ahora, sin los gemelos, nuestro Lord Pendleton obtendrá sus votos en el Parlamento. En una noche has logrado más que muchos hombres en toda una vida. Hablaremos pronto, pero ahora atiende a Lord Pendleton, Corvo. Los conspiradores han hallado aquí un refugio seguro. Ponen mucho cuidado para que no los sigan. La cerveza aquí se endulza con miel para ocultar el sabor del agua salada. Pídeme el equipo que desees. Corvo, la conspiración de los leales al trono te da las gracias. Yo no sé si puedo. Mis hermanos. Nunca creímos que mataras a la emperatriz. Tenía mucho más sentido que fuera cosa del jefe real de espionaje, el actual Lord Regente, ayudado por sus aliados primordiales. Invertimos mucho dinero y corrimos un gran riesgo para sacarte de esa prisión. Pero lo hicimos porque eres el único que puede marcar la diferencia. Ah,
y Havlok te está buscando. Los sobrios hablan en susurros. Los borrachos gritan. Bien, amigo. Martin ha dictado el próximo paso. Hay una nota en el diario de Campbell en la que se dice que la querida del Lord Regente posó para un retrato con Sokolov, galeno y pintor de la corte. Él podrá darnos su nombre. Sokolov pasa gran parte de su tiempo en el puente de Colwyn sobre el Gran Río. La pega es que tienes que partir de inmediato, ahora que Sokolov está en su apartamento. Samuel va a acercarte al puente. Encuentra a Sokolov. Tráelo aquí ileso y daremos nuestro próximo paso. No puedo creer lo que ya has hecho. Escapar de Coleridge, haber acabado con Campbell, salvar a Emily. Llenas de orgullo a este viejo militar. Eso es todo. Aquí se han hecho fortunas y se han perdido vidas. Atención, informad a la guardia de cualquier tráfico fluvial sospechoso o no identificado. ¿Eso ha sido? No, no es posible. El viejo se acurrucó en una oscura esquina y bebió hasta perder el conocimiento. Los sabuesos lo encontraron. Zarpamos al puente de Colwyn. Ya descansaremos. Sube cuando estés listo. ¿Qué te parece, Corvo? El puente de Colwyn. Llevas años en la ciudad, pero vivías en Dunwall Tower con la difunta emperatriz. Quizá no habías pasado por el puente hasta hoy. Hay un problema. ¿Ves todas esas luces en el agua? Exacto, seguro que nos descubrirán. Tendrás que apagarlas todas para que pueda recogerte. En cuanto a lo de traer a Sokolov con vida, es listo. Quizá incluso más que Piero. Tiene toda Dunwall dominada con ese tema de la filosofía natural. Nuevas tecnologías, pociones y eso. A mí me parece peligroso, pero ¿qué sabré yo? Hemos llegado. Nos vemos en los soportales bajo la casa de Sokolov cuando acabes, Corvo. Suponiendo que te hayas ocupado de esos reflectores.
Puede andar por la calle, excepto nosotros. Sí, lo sé, lo sé. Pero ¿y si vemos a alguien? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos algo? ¿Le recordamos el toque de queda? No, no le recuerdas nada. Lo persigues y le das una paliza de muerte. Eso es lo que haces. Vale, entendido. No hace falta que me grites. Se le da una paliza de muerte. Ciudadanos y visitantes, por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Colduin a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Colduin. El toque de queda termina mañana. El toque de queda supone que nadie puede andar por la calle, excepto nosotros. Sí, lo sé, lo sé. Pero ¿y si vemos a alguien? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos algo? ¿Le recordamos el toque de queda? No, no le recuerdas nada. Lo persigues y le das una paliza de muerte. Eso es lo que haces. Vale, entendido. No hace falta que me grites. Se le da una paliza de muerte. ¿Eh? Toque de queda supone que nadie puede andar por la calle, excepto nosotros. Sí, lo sé, lo sé. Pero ¿y si vemos a alguien? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos algo? ¿Le recordamos el toque de queda? No, no le recuerdas nada. Lo persigues y le das una paliza de muerte. Eso es lo que haces. Vale, entendido. No hace falta que me grites. Se le da una paliza de muerte. Ciudadanos y visitantes, por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Colduin a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Colduin. El toque de queda termina mañana al amanecer. Dice.
estúpidas ratas. Este elixir, menuda mierda. Ciudadanos y visitantes, por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Colduin a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Colduin. El toque de queda termina mañana al amanecer. Oh!
ciudadanos y visitantes. Por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Colduin a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Colduin. El toque de queda termina mañana al amanecer. Y visitantes. Por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Colduin a pie hasta que acabe el toque. Atención. Desde ahora.
ciudadanos y visitantes. Por orden del regente, convirtiendo... Ciudadanos y visitantes, por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Colduin a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Colduin. ¿Pero qué? ¿Qué? Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Colduin. Que le queda termina mañana al amanecer. ¿Qué ha sido eso? Sé que he oído algo. ¿Qué ha sido eso? ¡Alemania! Tiene que estar por aquí. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Colchín. El toque de queda termina mañana al amanecer. Bichejo peludo. Tiene que estar por aquí. No dejéis piedra sin remover. Todo marcha bien. Será mejor que patrulle por acá. Será el viento o algo así. ¿Te he contado lo de aquella vez que... ¿Nadie hace la ronda? Ciudadanos y visitantes, por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Colduin a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Colduin. El toque de queda termina mañana al amanecer. Thank you.
ciudadanos y visitantes. Por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Colwyn a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Colwyn. El toque de queda termina mañana al amanecer. Ciudadanos y visitantes, por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Colwyn a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Colwyn. El toque de queda termina mañana al amanecer. Por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Colwyn a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Colwyn. El toque de queda termina mañana al amanecer. Thank you.
Esto es ridículo. Estúpidas ratas. Peste. Elixir. Menuda mierda. Y visitantes. Por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Colduin a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Colduin. El toque de queda termina mañana al amanecer. En los postes, sangre bajo las piedras, hombres muertos al edificar esta estructura. El toque de queda. No se puede cruzar el puente de Colduin a pie hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora queda prohibido el paso de peatones por el puente de Colduin. El toque de queda... Maldito sea la bestia y este toque de queda.
¿Cómo va uno a ganarse la vida así? Vamos, señor Pratchett. Hasta un hombre rico como usted necesita la guardia. Las bandas cortan pescuezos y destrozan ventanas. Y los afligidos, perdón, las víctimas de la peste son peores. ¿Insinúa que el Lord Regente se equivoca al imponer un toque de queda? Es inútil que intentes hacerme picar. Pero tranquilo, me irá bien. Ya sacaré provecho. Un hombre listo puede prosperar incluso en tiempos de peste. Claro, como ese Sokolov. No le va mal. Con artículos exóticos entrando y saliendo de su casa. Así mantiene esto, de momento. Claro, si por exótico quieres decir hediondo como el trasero de una bruja. Al galeno real también le irá bien, hasta que contraríe al tipo equivocado. Al barrio jurídico. Vale, bueno, no podemos perder a ningún hombre más. Cuando el oficial de servicio traiga el cargador antes de empezar tu turno, tócalo para que el poste no te fría. Esos trastos me dan mucho miedo. Te alegrarás cuando vengan aquí los chicos de Slackjaw para abrirte en canal. Será divertido verlos hechos. Los trastos para mantener a raya a unos chavales. Creo que desde la peste ninguno espera pasar de los 20. Así que no tienen miedo. ¡Sal! ¡Guardas! ¡Espabilad! ¡Un indeseable se está saltando el toque de queda! ¡No me sacaréis de mi casa! ¡El regente es el putero! ¡No me dejaréis en la casa! Thank you.
este puente han saltado hombres arruinados, mujeres abandonadas y víctimas de la peste buscando consuelo. No diré que no se lo tenían merecido a esa escoria. Los minerales machacados, los animales de granja, los frascos de líquidos misteriosos, todo eso y más necesitan sus experimentos.
No. Los ríos cambian de curso a lo largo de muchas vidas, y al final todos los puentes se desploman. Hace un millar de años aquí se alzaba otra gran ciudad. La gente tallaba runas en huesos de ballena y grababa mi marca en ellas. Los niños aún las encuentran en la ribera del río. Anton Sokolov ha realizado un gran estudio de mis runas, pero él no es especial como tú. No fue elegido ni portará mi marca. Así que no desentrañará sus secretos. Sokolov cree que profiriendo o realizando ciertos rituales forzará mi aparición ante él. Me busca por viejos templos en Pandisia y subsótanos del ruinoso barrio anegado. Celebra desagradables rituales bajo la antigua abadía. Pero si en serio quisiera conocerme, debería empezar por tratar de ser más interesante.
mientras se escondiera antes de que lo pillaran. Fuiste tú quien le dijo que reconociera el terreno. Muy bien. Reconocer el terreno es averiguar qué hacen los guardas y volver. Bueno, pues ya sabemos qué hacen los guardas. El reconocimiento se hace para no acabar en una celda. Lo que hizo Alec es justamente lo contrario. Vimos los postes fulminantes. Siguen allí. Genial. Sí, los postes siguen allí. Por si queremos acercarnos a que nos maten. Bueno, ¿vamos a sacar a Alec de allí o no? Con el tiempo, claro. Es el único que sabe dónde están las perlas. Pero que se pudra un poco más en una celda, así tendrá más cuidado. ¿Qué tenemos aquí? ¿Ves algo? ¡Que venga alguien aquí! ¡Sangra! Fuiste tú quien le dijo que reconociera el terreno. Muy bien. Reconocer el terreno es averiguar qué hacen los guardas y volver. Bueno, pues ya sabemos qué hacen los guardas. El reconocimiento se hace para no acabar en una celda. Lo que hizo Alec es justamente lo contrario. Vimos los postes fulminantes. Siguen allí. Genial. Sí, los postes siguen allí. Por si queremos acercarnos a que nos maten. Bueno, ¿vamos a sacar a Alec de allí o no? Con el tiempo, claro. Es el único que sabe dónde están las perlas. Pero que se pudra un poco más en una celda, así tendrá más cuidado. Y se marchó al barrio jurídico. Vale. Bueno, no podemos perder a ningún hombre más. Cuando el oficial de servicio traiga el cargador antes de empezar tu turno, tócalo para que el poste no te fría. Esos trastos me dan mucho miedo. Te recordarás cuando vengan aquí los chicos de Slackjaw para abrirte en canal. Será divertido verlos hechos cenizas. Antes no necesitábamos estos trastos para mantener a raya a unos chavales. Creo que desde la peste ninguno espera pasar de los 20. Así que no tienen miedo a nada. ¡Oye, tú! ¡Sal y da la cara! ¡Guardas! ¡Espabilad! ¡Un indeseable se está saltando el toque de queda! ¡Enseñémosle quién manda en el puente!
estúpidas ratas. Este Einstein, sí. Puta mierda. Está cargado y viciado. Aún persisten polvos de olor punzante. Última vez, pero luego hay que vigilar, caray. ¿Listo? Verás, está la pareja básica y las dobles parejas. Luego tienes las torres altas y después las dependencias del capitán.
¿Me sigues hasta aquí? No soy idiota. ¿Y luego? Luego está la Dunwall. Y por encima de ella, la Dunwall real. ¿Qué es lo que tú tenías? Una mano estupenda. Solo hay una que la supera. Difícil de conseguir. ¿Qué es la que yo tenía? Es la... Venga, dilo. Dilo, repite conmigo, o nunca aprenderás. La bolsa del Lord Regente.
¿Ballena? ¿Para qué? Los focos van perfectos. Bueno, no hay nada que hacer. Y me gusta trepar por los postes. Deja los depósitos de aceite antes de que se rompan. No sé por qué me tienen que poner siempre contigo. Desgraciado eres. ¿Qué ha pasado? ¿Un porrazo en la cabeza? Te pillaré, hijo de la... ¿Quieres que suba a comprobar el aceite de ballena? ¿Para qué? Los focos van perfectos. Bueno, no hay nada que hacer. Y me gusta trepar por los postes. Deja los depósitos de aceite antes de que se rompan. No sé por qué me tienen que poner siempre contigo. Oh, it's...
puente. Solo busco perlas de moluscos de río. Me estaban persiguiendo y tuve que esconder mi botín. Si me ayudas, te mostraré dónde están las perlas. Las repartiremos. Alguien quiere salir herido. Sígueme. Te enseñaré dónde es. Nadie me vio esconderlas. No lo lamentarás. Iremos a partes iguales. Fuera de esa celda. Me siento mucho. Sígueme. Te enseñaré dónde es. Nadie me vio esconderlas. No lo lamentarás. Iremos a partes iguales. Fuera de esa celda. Me siento mucho mejor. Moluscos.
perros de río no me gustan. Su saliva escuece que no veas. Cede ese bicho o no daré un paso más. ¡Levanta! Sé que estás aquí.
Sígueme. Te enseñaré dónde es. Nadie me vio esconderlas. No lo lamentarás. Iremos a partes iguales. Fuera de esa celda. Me siento mucho mejor. Ahora que lo pienso, hoy en día ya no queda mucha gente honrada. ¡Que venga alguien aquí! ¡Esto te va a doler! Sígueme. Te enseñaré dónde es. Nadie me vio esconderlas. No lo lamentarás. Iremos a partes iguales. Fuera de esa celda. Me siento mucho mejor. Ahora que lo pienso, hoy en día ya no queda mucha gente honrada. ¡Que venga alguien aquí! Ahora que lo pienso, hoy en día ya no queda mucha gente... Sokolov ve al capitán al timón y al Leviatán con colmillos. ¿Qué ves tú en las estrellas?